Rob Miller, and I'm the director of the Music Fund for Cuba. The Music Fund for Cuba, which I represent, is a charity that's been going since 2001. And to date, the Music Fund has raised over £500,000, which has been spent already on projects on the island. Art in Cuba, you can see from here, is a broad and diverse, wonderful show of what the Cuban people can do. Not just in art, but I think it's evocative also of culture in Cuba. And often in the West we see, we have certain images of Cuba. And you can see from tonight that it's not those typical images. There's so much more to Cuban art. 33 Cuban artists represented here tonight, and I'd like to thank each and every one of them for their work and their support for this invaluable project. But I'd specifically and crucially like to thank the guests we have over here from Cuba. We have Crisly Perez, who's collaborated with us on curating the exhibition from Havana, where she works as a curator, and she's been instrumental in bringing this wonderful artwork to us here in London. We have Luis Cameco here, who's has some wonderful pieces here. So welcome, Luis. We also have with us Edison Reyes, whose artwork is downstairs, who's here, who's come from Cuba. So welcome, Edison. Este proyecto es el resultado de un trabajo en conjunto entre el Fondo Cubano de la Música y el Ministerio de Cultura. También a través del Ministerio de Cultura con el Fondo Cubano de Bienes Culturales, que es la institución a la que yo pertenezco. Entonces, por esa vía es que me involucro yo como curadora por la parte cubana para realizar esta exposición. Cuando empezamos a discutir sobre la idea del proyecto, se pretendía hacer una exposición que aglutinara un número importante de artistas cubanos, porque se quería que fuera como la primera vez que tantos artistas cubanos expusieran en el Reino Unido. La idea fundamental de la exposición era como lograr dar esta visión de multiplicidad que caracteriza al arte cubano, de temas y de manifestaciones. Por eso es que hay tanta diversidad exhibida. Bueno, soy de Cuba, específicamente de la capital, de la ciudad de La Habana, y digamos que empecé mi iniciación o mi acercamiento al arte desde temprana edad, en la medida en que me gustaba mucho dibujar, me gustaba escribir, y digamos que esos fueron como los primeros indicios, ¿no?, de esa sensibilidad que yo tenía hacia expresarme a través de las manos y del arte. Y ya luego, cuando arribé a los 15 años, logro entrar a la Academia de Bellas Artes de San Alejandro, que es una escuela de nivel medio, pero especializada en arte. Es una escuela que te brinda las herramientas técnicas para tu poder crear. Y yo opté por la especialidad de grabado, de lo cual soy graduada y especialista, ¿no? Yo empecé a estudiar desde muy pequeño. Estudié cuando yo tenía 11 años. Mis padres se dieron cuenta que yo siempre estaba dibujando y modelando y tal, y me llevaron a una escuela de arte que es en Pinar del Río, que es la ciudad donde nací. Y enseguida que llegué, me aprobé las pruebas de ingreso y ya seguí estudiando. Estudié 3 años en el nivel elemental, estudié 4 años en el nivel medio, que es la Escuela Nacional de Arte en La Habana, y luego el Instituto Superior de Arte, que fueron 5 años. Y al graduarme me quedé trabajando como profesor ahí, en la escuela. Estuve 10 años trabajando de profesor. Bueno, en esta exposición estamos participando muchísimos artistas, por lo tanto, la idea era que cada uno tuviese por lo menos una representación de lo que hace. En este caso yo vine con 7 piezas de una serie que se llama Terapia, una serie que logra comunicar muy bien las ideas que yo me planteé. Busca romper con ideas tradicionales del mundo del grabado, como es la serialidad, y también habla de temas muy personales, pero que pueden entenderse también como temas generacionales. Consiste en intervenir cada una de las imágenes del grabado de manera distinta, entonces cada una pues tiene un título distinto. Esta bipolar, esta ambidiestra, están las flores de mi jardín, cada una tiene un título individual, pero todas forman parte del proyecto de la serie Terapia. Básicamente las piezas trabajan con un personaje que yo vengo trabajando en series anteriores, o sea, series de 2007.
Es un personaje que en esta serie ya yo decido que sea más autorreferencial, por lo tanto el personaje me va a ilustrar a mí, pero al mismo tiempo me va a ilustrar a mí como artista. Y también uso el elemento del perro como el arte. Entonces al final es como la relación entre el artista y su obra durante el proceso creativo. It's slightly self-referential, but it's also me as the artist. Y el perro es como la representación del arte. And the dog represents art. Entonces como la relación mía con el arte y a su vez como el arte se manifiesta de diferentes formas en diferentes circunstancias. So it's dealing with my relationship with art and also how art manifests itself in different ways in different circumstances and situations. I'm glad it's not coming out the other end. Bueno, me alegro que no sale de la otra parte del perro. Sí, tengo un dibujo donde sale del otro lado. I do have a sketch like that. Siento decirme. I'm sorry to tell you that. Bueno, mi obra fundamentalmente tiene que ver con la ciudad. La ciudad como concepto, como idea. Mi trabajo se basa fundamentalmente en la relación del hombre dentro de la ciudad, porque yo siempre he dicho que la ciudad es como el centro neurálgico del pensamiento y la filosofía contemporánea, ¿no? Entonces, mi trabajo de cierta manera va en función de representar esa relación del hombre dentro de la ciudad. Mi trabajo se refleja más la ciudad de La Habana, que es donde vivo, pero utilizo imágenes de las ciudades que visito también, ¿no? Yo represento la ciudad como una jungla humana, ¿no? Es donde el hombre se manifiesta, es como un elemento más dentro de la ciudad. Los carros, la gente, es lo mismo. Todo es a partir de un contacto visual que tengo con el entorno, ¿no? Un registro fotográfico que voy haciendo. Y luego con el tiempo empiezan como a venir ideas, ¿no? Empiezo a recordar algún sabor, alguna amistad, entonces eso se convierte en una imagen al final. Aquí hay aproximadamente 7 obras mías de mi autoría. Hay 5 acuarelas y 2 telas hechas en acrílico sobre lienzo. Yo, la acuarela son casi todas de la serie Malecón, aunque hay dos que son de unos ferrocarriles y otras son de La Habana, la ciudad como tal. La acuarela es una técnica que yo cultivo porque es una... desafortunadamente no se trabaja profesionalmente en los artistas de hoy, ¿no? Más bien se utiliza como para hacer algún apunte, un proyecto. Pero yo sí la trabajo como obra final, ¿no? Dentro de las obras de la exposición tenemos, por ejemplo, los retratos de Daniel Reyes, que es un joven artista que trabaja justamente con los rostros como una manera de decir que la comunicación no solo está a través de las palabras, sino también el lenguaje extraverbal. Y entonces sus rostros son muy expresivos, a pesar de que a veces tienen una impresión como de impasibilidad. Es interesante también cómo él logra las mezclas de colores y las texturas. He creates that those textures, put in the oil and then taking it away and then painting again. It's a process of painting and taking it away, and it's more interactive with the work. I think that his work is very contemporary, and he has a very personal way for expressing the portraits. Lo otro de los temas es la temática racial, que la vemos en la fotografía de René Peña. Él tiene todo un trabajo con una connotación autorreferencial, porque él es el mismo modelo de su fotografía. Y justamente él lo que intenta abordar es su experiencia de inserción en la sociedad como individuo negro. Otro de los artistas es Ernesto Fernández, que es un reconocido fotógrafo también. Recientemente fue galardonado con el Premio Nacional de Artes Plásticas en Cuba. Y él pertenece a una generación denominada de la fotografía épica, porque fueron un grupo de fotógrafos que se encargaron, después del triunfo de la revolución, como a captar para mantener la memoria de todos los eventos y todos los cambios sociales y políticos que se estaban realizando. Otra de las temáticas también es en la inserción de los símbolos nacionales. Esta obra también es muy interesante porque es una persona que está acostada totalmente
desprovista, ¿no? Y a expensas de cualquier peligro, sin embargo está tapado con la bandera cubana, que resulta ser como una especie de escudo, como un escudo que protege. Y creo que más allá de la bandera como símbolo ya más serio, es también como la identidad, lo que somos, es lo que de alguna manera nos protege también de y nos ayuda a enfrentarnos al resto del mundo. Ha sido una visita que no solamente se ha limitado a conocer, a un acercamiento a la ciudad o a un país de una manera turística o superficial, sino que hemos podido profundizar y conocer otras aristas, en este caso de este país, como tiene que ver con la formación de estudiantes, las escuelas de arte. Ellos justamente lo que querían es lograr un acercamiento y una sensibilización del pueblo, digamos, de acá hacia nuestra cultura, hacia el arte que se genera en nuestro país. Y para eso era fundamental también incluir el tema de la enseñanza artística para ayudar a esa unión, o sea, el acercamiento de nosotros a las escuelas. Fue realmente muy provechoso. Nos acogieron súper bien y pienso que independientemente de que nuestro trabajo se genera y se crea en un contexto muy particular, yo creo que trasciende esas fronteras y pudo haber un acercamiento, hubo una comunicación. De hecho, muchos estudiantes se mostraron interesados y yo pienso que eso es un buen paso para ese acercamiento que estamos buscando, ¿no? No es lo mismo venir para ver los sitios y después venir y conocer a la gente de verdad. Te da una dimensión real de las cosas, ¿no? Poder confrontar tu trabajo con estudiantes, o sea, con personas de diferentes edades, porque había estudiantes y había personas ya mayores que son artistas aficionados, otros son profesionales, otros son que se dedican a la enseñanza de la cultura. O sea, es como tú poder confrontar tu trabajo y tus experiencias, y con las experiencias de ellos fue una cosa maravillosa, ¿no? Conocer nuevos horizontes es muy importante para un artista. Aquí hemos confrontado nuestro trabajo, lo mismo con personas profesionales, con personas que se dedican al arte comunitario y con niños. O sea, el otro día tuvimos una de las cosas más lindas que me ha pasado aquí, es que el otro día tuvimos un grupo de niños de una escuela que vino, nos enseñaron sus dibujos, conversamos con ellos y les expliqué mis cuadros. Y hoy mismo a la galería vino una de las niñas, vino con su hermanita y vino con su mamá. Y vino con una hoja en blanco para que yo le dibujara algo, ¿no? Eso es una de las cosas más bonitas que nos ha sucedido. Bueno, realmente la experiencia aquí en Londres ha sido muy enriquecedora. Hemos tenido una agenda bastante intensa, pero creo que muy productiva, porque hemos tenido la posibilidad de llevar nuestra experiencia cubana a varios sitios, no solo en la capital, en Londres, sino en otras ciudades. Y también nos hemos podido retroalimentar de los trabajos que están haciendo en función del arte y la cultura en esos lugares. Esto nos ha ayudado también como a decir, bueno, mira, debemos estar orgullosos de lo que hemos logrado y de alguna manera pues nos ayuda a seguir reinventándonos, porque yo creo que esa es otra de las características nuestras, ¿no? Esa capacidad de con lo poco que tenemos, tratar de hacerlo mejor y siempre tratar de reinventarnos, que es justamente lo más importante.